Mis hermanos, sí, se viene en el tiempo de elecciones, nuevo cambio de equipo de servicio. Estos 3 años para los hermanitos han sido una experiencia nueva, ha sido una experiencia de amor a Dios. Estas experiencias que Dios nos permite vivir son experiencias que nos ayudan a desprendernos de nosotros mismos. Sí, porque nosotros empezamos a ser un equipo que va a servir a los demás, que se pone en disposición a los demás. Y ese es precisamente el tema de hoy, el equipo timón. ¿Qué es un equipo timón? ¿Qué hace el equipo timón? ¿Para qué se elige un equipo timón? ¿Cuántos años tiene ya como grupo de oración Redimidos por Jesús? 9 años. 9 añitos para la gloria de Dios. Ya, eso, qué bonito, ya está llegando. Se viene la adolescencia, ¿no? Estamos niños todavía, sí, pero ojalá no niños malcriados, sino de esos niños dóciles, así, que qué bonito, qué obediente, qué lindo, qué sonriente. Es el motivo de compartir esta enseñanza con ustedes, de qué es un equipo. Y hay muchos equipos realmente en el transcurso de nuestra vida. Nosotros nos encontramos con varios equipos que a veces ni siquiera nos damos cuenta, por ejemplo, pero todos ellos tienen una organización, tienen una planificación, tienen un motivo de ser. Si hablamos de un equipo de fútbol, está bien organizado. ¿Con cuántos integrantes? 11, ¿verdad? Que tiene su director técnico y tiene sus posiciones para jugar. El que sabe de fútbol me entiende, ¿verdad? Lo mismo un equipo de básquet, lo mismo un equipo empresarial, tiene su gerente, su subgerente, tiene los vendedores, qué sé yo. Todo se maneja en base a equipos. Los equipos en la familia. ¿La familia será un equipo? Sí. Claro que sí, ¿verdad? El papá, la mamá, los hijos. Si no se trabaja en equipo, las familias se destrozan. Entonces nosotros trabajamos en toda nuestra vida natural, en toda nuestra vida económica, en toda nuestra vida social, trabajamos en equipos. Y también en nuestra vida espiritual. Obviamente no podríamos trabajar si no trabajáramos en equipos. Y para eso el ejemplo más grande nos lo da nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Él tenía un equipo. ¿De cuántos era el equipo de nuestro Señor? ¿Verdad? Con 12 apóstoles Él cambió el mundo. Él cambió nuestras vidas, porque si no hubiese sido así, tampoco estaríamos nosotros acá. Un magnífico equipo, pero dentro de todo ese equipo también hay un equipo base, un equipo timón. Nuestro Señor Jesús también tenía su equipo timón. Hablemos de iglesia. El sacerdote no hace solo las cosas. Tiene al sacristán, tiene a los monaguillos. Siempre está ayudado por alguien, ¿cierto? Entonces, eso es trabajar en un equipo. La renovación carismática también tiene su coordinador, tiene su consejo de miembros, los coordinadores zonales, los coordinadores locales. Quito tiene una organización también, tiene un consejo, tiene la coordinadora, tiene el coordinador de la zona norte, el de la zona centro, de la zona sur. A propósito, sí le conocemos a la coordinadora de la zona norte, ¿verdad? A Rosangélica es nuestra coordinadora de la zona norte. Entonces, si nosotros nos vamos dando cuenta, todo se basa en equipo. Todo se basa en un correcto, en una correcta armonía, en una correcta organización. Eso es los equipos. Pero nosotros, si vemos aquí la mesa de 4 patitas, ¿verdad? ¿Para qué me sirve una mesa de 4 patas? Excelente, para sostener, ¿para qué más? Para apoyarnos. Esa palabra me gusta, ¿para qué más? Para que se afirme. Para que se afirme, para que no se caiga. Cuando uno pone una mesa, le puede servir a usted de mesa de comedor. Entonces, varias personas se sientan y ponen sus manitos, su comida, para un escritorio, para hacer mis tareas. O sea, ¿para cuánto me sirve una mesa? Una mesa me sostiene con 4 patitas, ¿verdad? 4 patitas es como yo me sostengo en una mesa y me sirve. Esa palabra de apoyo me encanta, porque eso es un equipo, sobre todo un equipo de servicio, un equipo timón. Y aquí hay
Ya mismo les voy a hacer pasar al frente al equipo Timón para que vayamos viendo la importancia de trabajar en equipo. Cuando uno maneja, los que manejan autos se dan cuenta, ¿no es cierto? Hay las calles listas y voy manejando por un lugar y está la calle lista. Y si voy en bicicleta, ahora ya en nuestra ciudad hay lugar para ciclistas, ¿cierto? Tienen su propio carril, ya no corren tanto riesgo. Si manejo un carro, incluso si manejo un avión, que yo tengo una torre central que me ayuda y me dirige por dónde tiene que ir el piloto. Entonces, dice que es más fácil tener un accidente de tránsito que un accidente en avión. O sea, que es más sensible, ¿no? Pero cuando hablamos de equipo timón, ¿a qué se refiere? ¿Qué es el timón? Exacto, exacto. ¿Pero de qué? ¿El dirige qué? Una barca. Sí, yo no cojo el timón de mi carro, pues yo cojo el volante de mi carro. ¿De qué el timón? De una barca, de un barco, de una embarcación. De eso es el equipo timón. ¿Y por qué la renovación carismática habrá dicho, va cada grupo de oración a tener su equipo timón? ¿Por qué lo habrá dicho? ¿Por qué un timón? ¿Por qué no el volante? ¿Por qué no el volante? No, pero decía, va a coger el volante. El equipo va a tener un volante que dirige, ¿no es cierto? Da dirección. ¿Por qué será un equipo timón? Ya nos dijo el hermano, porque es una barca. Sí, ¿y la barca dónde está? En el mar. Correcto, la barca está en un mar, no en un riachuelo, no en un laguito, está en un mar. ¿Por qué nuestro Señor Jesús en el Evangelio nos pone, cuando Jesús estuvo con los apóstoles en la barca y de pronto hubo una tempestad? ¿Y qué fue lo que le dicen los apóstoles? ¡Auxilio, Señor, auxilio! ¡Nos morimos! Y el Señor, con su autoridad, ¿qué hizo? Calmó la tempestad. ¿Sí? Y ahí no pudieron con el timón de la barca. Sentían que se iban a morir. ¿Por qué es equipo timón dentro de la renovación carismática? Porque mi hermano, mi hermana, la evangelización es ¿no? La evangelización es mar. Ya 20, ya pasó la preparación. La evangelización, la misión de evangelización es un mar. Y por eso es que no es lo mismo manejar un auto que estar al frente del timón de una barca. Porque la evangelización es como el mar. A veces está soleado, a veces está nublado, a veces vienen vientos que nos botan. Así es la evangelización. Y por eso nuestro Señor habla mucho del pescador. ¿A quién llamó para evangelizar? Al primero. ¿A quién llamó? A Simón, ¿verdad? ¿Quién era él? Pescador. Pescador, que es diferente de un agricultor, que es diferente, ¿por qué? Porque uno va al mar y no sabe qué le espera. Usted no puede decir, ahí vienen 30 olas. No puede contar las olas. Las olas vienen y van. Los vientos vienen y van. Entonces, esa es la misión de evangelización. Y para eso hay un equipo timón. El equipo timón es el que va dirigiendo la obra de evangelización, la misión de evangelización. Por eso cada grupo de oración tiene un equipo timón. Y vamos a este mensaje, a esta enseñanza, vamos a fortalecer desde la palabra de Dios. Y vamos a buscar en el libro de Corintios, en el capítulo 12, en el verso, primera de Corintios, en el capítulo 12, verso 12 en adelante. ¿Sí? Entonces, ya, primera de Corintios 1. No, perdón, primera de Corintios 12, verso 12 en adelante. 12. Entonces, ¿quién es más importante? Cuando nuestro Señor Jesús nos va a decir, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta o el que sirve? Va a decir el que se sienta, pero nuestro Señor va a responder, pero yo he venido como el que sirve, como el que sirve.
Entonces, el equipo timón de un grupo de oración está pensado para que sirva, como nos lo pide nuestro Señor Jesucristo. Pero tiene un orden, porque todo tiene un orden y tiene una organización. Y voy a dar lectura en Primera de Corintios 12, del 12 en adelante. Nos va a decir: las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchos que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados como el único Espíritu para formarnos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todo debido al único Espíritu. Un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan que dice el pie: no soy mano, y por lo tanto yo no soy del cuerpo. No por eso dejas de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga: ya que yo no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos miembros, colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí la palabra de Dios nos va a decir que todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y desde la misma manera, nosotros podemos ver que el equipo de servicio también conforma un solo cuerpo. El equipo de servicio, que ustedes ya saben, o sea, este tema sí ya lo saben, pero nosotros tenemos que venir a reafirmarlo, porque no sabemos quién va a ser el próximo servidor, ¿verdad? Tal vez usted va a decir: no, yo no. ¿Y qué tal que el Señor dice: usted sí? Ah, y está atrás, y dice: conmigo no es esto, ¿no? ¿Y qué tal que el Señor dijo: sí, contigo sí es? Entonces, por eso tenemos que tener el conocimiento en dónde estamos y a dónde vamos, ¿sí? Porque yo recuerdo, siempre le he acompañado a mi esposo fue servidor del grupo de oración Fuente de Vida, pues, 11 años. Y en esos 11 años yo le he colaborado siempre, ya sea como secretaria, ya sea como tesorera, siempre apoyándole. Pero nos llegó la pandemia a todos y llegó cambio de equipo de servicio, cambio de servidor. Y desde el equipo de servicio me dice, quisiera sugerirte para servidora del grupo de oración. Y le dije: no. Todo menos eso. Puedo apoyar, pero no puedo, no servidora. Es que tengo mi proyecto de ser instructora, es que tengo negocios, es que mis hijos son adolescentes, es que todo, le dije. Y me dijo: te entiendo. Está bien, no hay problema. Pero solo te quiero pedir un favorcito, uno solo. Y bueno, ¿cuál? Solo déjame nominarte. Dentro de la terna que va a pasar, solo vas a ser parte de 3 personas que vamos a nominar y pues solo va a estar tu nombre. Y nada más. Si no sales elegida es porque ha sido así, Dios lo ha querido. ¿Y si salgo elegida? Porque así Dios lo ha querido. Entonces, bueno, no, incluso ahí le dije: no, la verdad no, o sea, soy muy ocupada, le digo. Precisamente a los más ocupados llama a Dios, porque a los desocupados ni el de abajo les busca, dice, ¿verdad? Entonces, si usted es muy ocupada, dele gloria a Dios, porque tal vez sea candidata o candidato. ¿Amén? Entonces, en ese proceso, yo quiero compartirles y le voy a compartir a Lidia, le voy a compartir el audio del padre Espinosa de los Monteros, donde dice el poder de la cruz. Y ese audio me cambió mi perspectiva de decir: no. Hay personas que dicen: ni Dios quiera. Pero Dios sí quiere, ¿no? Porque es motivo de santificación personal. Entonces, me escuché ese audio que ya les voy a compartir y quiero que lo escuchen, pero que se comprometan a escuchar. Porque no es solamente en este sentido del servicio
de renovación carismática, sino en el sentido de servir a Dios. Y solamente les voy a compartir un extracto que dice: toda nuestra vida es importante, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras metas, nuestros gustos, que quiero irme, qué sé yo, a Tierra Santa, o por lo menos a la playa. O sea, Dios toma en cuenta todo lo que yo quiero hacer en mi vida. Y todo es importante, pero los momentos más importantes y los momentos que van a contar cuando usted esté en la presencia del Señor son los momentos en que usted ha dado tiempo a servir a Dios. Esos le van a contar en el día de su juicio final. Entonces ahí me quedé así como que... Y el padre decía: así es que hoy mismo vaya a su parroquia más cercana y pregunte al padre de la parroquia en qué puedo servir. Aunque sea barriendo el aula, la iglesia, acomodando las flores, ¿en qué puedo servir? Vaya y busque, porque eso es lo que le va a salvar a usted de la condenación. Y entonces ahí sí dije: bueno, ponme nomás en la terna. Ya, bueno. Lo dice un sacerdote muy carismático: lo mejor que podemos hacer en nuestra vida es tener un servicio apostólico a Dios. Y me cambió la mente. Y no, pues llegamos al día de las elecciones, en pandemia, justo teníamos, fue mayo del 2020, y apenas marzo, abril, mayo habían sido 3 meses de que empezó el confinamiento, y todos estábamos en el grupo de oración, más de 40 miembros activos que íbamos al grupo de oración. Entonces, y se dio la terna y... claro, tuve una votación de 75% de los asistentes, pues, ¿no? Entonces, ya nada. O sea, ¿cómo le digo al jefe que no? Y también me dio un equipo, el equipo Timón. Han pasado 3 años. No ha sido fácil, hermanos. No ha sido fácil. Como servidora, a veces uno se decepciona de las circunstancias. A veces se decepciona de la debilidad de la fe de los hermanos. A veces se decepciona que cualquier circunstancia hace que los hermanos ya no vengan al grupo de oración. Y como equipo, nosotros hemos tratado de luchar. Y Rubén decía: qué bestia, ¿ves? A veces el equipo de Timón está, y ahora, ¿por qué no vienen los hermanos? Celebremos los cumpleaños. Y ahora, no vinieron, y mejor traigamos un mariachi. Entonces, y en una exhortación decía: o sea, ¿qué estamos buscando nosotros? ¿Complacer a los hermanos? Mejor vistámonos de payasitos, decía, para entretenerles. De pronto así se quedarán los hermanitos. Y el cuestionamiento es: no, ¿qué está haciendo el equipo de servicio para que haya más hermanos? El equipo de servicio, el equipo Timón, como bien lo dice el nombre, el equipo Timón, entra al mar de la evangelización y tiene que dedicarse a eso, mi hermano, a planificar para evangelizar. ¿Sí? Y desde uno mismo, desde el servidor y desde cada miembro del grupo de oración, tiene que ser evangelizador, abrir esa boquita que Dios nos ha dado, porque no somos mudos, ¿verdad? No somos mudos, nadie tiene la discapacidad en los labios, todos tienen voz. Tal vez éramos mudos antes de conocerle al Señor, pero ahora que le conocemos, como dice San Pablo, no puedo callar de hablar de lo que he visto y he oído. Eso dice San Pablo. Entonces, a nosotros ya no nos falta un Dios le bendiga, hermano, ¿verdad? Está por ahí, Dios le pague. Está por ahí alguna calamidad, voy a orar por usted. Y está una persona en sufrimiento, venga al grupo de oración. Nos convertimos en evangelizadores. Todos los hermanos y asistentes de un grupo de oración. Pero esa es la misión. Y cuando ya no están llegando los hermanos, y cuando ya no quieren venir, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer el equipo Timón? El equipo Timón primero tiene que planificar. Cada asamblea que usted viene, mi hermano, no es por casualidad, no es porque ya nadie tiene que hacer los lunes a las 7 de la noche. ¿No es cierto? Ya, es lunes, ya no hay nada que hacer, entonces me voy a Redimidos por Jesús. ¿No es así? Mi pensamiento es diferente. Me voy porque hay alguien que me espera y su nombre es Jesús. Y en mi hermano que también fue, también se refleja la persona de Jesús.
Entonces, el equipo de servicio, y ahora sí les voy a pedir que se levanten, por favor, y vengan a mi lado. Subservidor no está, subservidor tampoco está. Subservidora, ¿dónde está? Ya un ratito nomás, si es que es posible, denme llamando, ¿ya? Secretario, tesorero, representante de ministerios, por favor, vengan a mi lado. Eso, venga, venga, pero venga rápido. Denles un aplauso para que vengan. Eso, eso. Muy bien. Hay que ser sinvergüenzas. Sinvergüenzas, eso. ¿Quién más es parte del equipo de servicio? Aquí el Ministerio de Música también. Ya no, equipo de servicio. Equipo de servicio. Claro, la cabeza del ministerio, ¿quién es? ¿Está aquí? Martita. La cabeza del ministerio es usted. Venga, venga, Martita. Ya. ¿Cuántos asistentes perseverantes tiene este grupo de oración? ¿Cuántos son? Unos 15, a veces 18, a veces 12. Ya. ¿Los días más tristes? ¿Tres? ¿Cuatro? No hay grupo de oración perfecto y no hay equipo de servicio perfecto. No hay matrimonio perfecto, ¿verdad? No hay matrimonio perfecto. Así es que igual en los equipos de servicio. Ahora, quiero que ustedes tomen su Biblia y busquen en Colosenses 3, 13 al 17. A ver, denme buscando aquí. Colosenses 3, del 13 al 17. Cuando nosotros nos fuimos de misión a Arica, a la parte norte de Chile, como Ministerio de Alabanza Siloé, fuimos invitados y viajamos allá en el 2016, ¿sí? En el 2016 viajamos, nuestros hijos eran niños todavía. Entonces, en ese tiempo, Santiago Pachacama, que ustedes conocen, era coordinador de la ciudad, de la diócesis de aquí de Quito. Y le pregunta, se encuentra con el coordinador de allá de Arica, a ver, pero póngame atención en lo que le estoy diciendo, ¿ya? Se encuentra con el coordinador de allá y le dice, ¿cómo está la renovación carismática en Ecuador? Le dice, ¿cómo está la renovación carismática en Quito? Y Santiago le responde, le dice, la renovación carismática está como está su servidor, como está el coordinador. O sea, si el coordinador está, pero en esa euforia, en esa vivencia carismática, así está la renovación de Quito. Y ahora, mis hermanos, yo le pregunto, ¿cómo está su grupo de oración? ¿Cómo está el grupo Redimidos por el Espíritu Santo? Y la respuesta está, el grupo está como está el equipo de servicio, como está el equipo Timón con su servidor. Así está el grupo de oración. Y créame, mi hermano, que esto que yo le estoy diciendo es un cuestionamiento para mí como servidora, primerito, ¿no? ¿Cómo está mi grupo de oración? ¿Cómo está Fuente de Vida? ¿Qué ha pasado estos 3 años? Entonces, es un cuestionamiento primero personal y luego lo hago extensivo para aquí, para el equipo de servicio. ¿Susanita me dijo? Sí. Silvita, venga, venga para acá, ¿ya? Silvita ha tomado la coordinación, el servicio como servidora, reemplazando a la servidora, ¿verdad? No podemos juzgar a la servidora, no sabemos qué ha pasado con ella, más bien debemos orar, ¿verdad? Pero en un encargo que Dios le dio a ella, Dios le va a pedir cuentas, ¿sí? Pero bueno, no fue elegida solamente ella, sino también un equipo de servicio. En este equipo de servicio, ¿qué hace el servidor? El servidor, como dice Jesús, no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces el servidor viene a servir. En el equipo de servicio, el servidor viene a planificar, a organizar, a dar ideas. El servidor es la cabeza del equipo Timón. El servidor es la cabeza y la imagen visible ante la renovación carismática. Tiene sus galardones, claro, tiene sus galardones, porque llaman a retiro de servidores y la servidora va con todos los gastos pagados.
Va el coordinador de Ecuador, se va a la jornada de Roma, va con los gastos pagados, porque es el coordinador, pues, ¿verdad? Se merece a la final eso, ¿no? Está cerca ya el 8 de marzo, el retiro en el ENSEC. Así es que Silvita tiene que ir al ENSE. Sí, ya estamos. Amén, bendito sea el Señor, y con el equipo mejor todavía, ¿no? Sí, sí. Entonces, esos son galardones, ¿no? Entonces, reunión de servidores, está la Silvita, ¿no? Qué bonito. La servidora, la organizadora, la cabeza visible del equipo Timón, ¿sí? Que está siempre ahí en el equipo Timón. Ahora, vamos a dar lectura. ¿Quién me da lectura? Ayúdeme, por favor, con Colosenses 3, del 13 al 17. Ajá. 13, 17. Eso, con una fuerte voz. Amén, diga. Amén. Amén. Sopórtense y perdónense unos a otros, si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor, que lo hace todo perfecto. Así la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues para esto fueron llamados y reunidos. Finalmente sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Canten a Dios de todo corazón y con gratitud salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Y todo lo que puedan decir o hacer, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué dice la primera palabra? ¿Alguien se grabó la primera palabra? Es. Oiga, ¿se ha puesto usted a meditar? ¿Por qué San Pablo diría eso? ¿Por qué escribió San Pablo eso a los corintios, a los colosenses en este caso? Porque siempre hay ese tipo de discordias. Porque no se soportaban, pues, ¿verdad? Porque hace una exhortación: sopórtense unos a otros, tolérense unos a otros, quiéranse unos a otros, perdónense unos a otros, ¿ya? ¿Qué decíamos al principio? Que los matrimonios no son perfectos, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, los equipos de servicio, los equipos timón, no son perfectos, mis hermanos, no son perfectos. ¿Pero qué vamos a hacer? A soportarnos, a querernos, ¿verdad? Porque eso dice la palabra de Dios. A darse amor mutuamente. Así tienen que ser los equipos de servicios. No perfectos, pero sí buscar la armonía, buscar la unidad, buscar no ser piedra de tropiezo para el servidor, no ser piedra de tropiezo para los hermanos. Al contrario, buscar que el equipo se ponga en la misma sintonía del Espíritu Santo y salir adelante. Salir adelante. Entonces el servidor, entonces este equipo se reúne un día a la semana, otro día, ya sea por Zoom o sea presencialmente, y se reúnen ¿a qué? A planificar, a organizar. Están preocupados por el crecimiento espiritual de la comunidad, están preocupados por los eventos de evangelización que se va a hacer. ¿Para qué? Para que Redimidos por Jesús crezca. Sí, que no se queden chiquitos, que 30 sea cuando vengan 30 los días en que están tristes, y 60 cuando hay Navidad, ¿verdad? Que siempre sea Navidad. Que no, que siempre sea Navidad, amén, amén. Entonces a eso se reúne el equipo de servicio. Entonces siempre tiene su cabeza, que es su servidor, y en este caso Silvita, que ha tomado esa gran responsabilidad. Subservidor, también Silvita, ¿no es cierto? Servidor y subservidor. Entonces, el subservidor toma esta misión de la pastoral en la parroquia. Ella es la que se encarga de las reuniones en la parroquia, es la que se encarga de dar la voz, el voto, decir: Padre, sí podemos; Padre, no podemos; Padre, cuente con nosotros. O sea, tiene esa autoridad pastoral.
Es lo que hace el subservidor. Servidor organiza, planifica, da ideas, ¿sí? Como la asamblea, ¿no? Pero no vamos a hacer como la asamblea, que no dejan trabajar, ¿verdad? Que hay tanta oposición que no dejan trabajar, ¿no es cierto? ¿Ya? Después tenemos a nuestro secretario, secretaria. ¿Quién es? Secretario. Secretario, ¿ya? Luchito, ¿de qué se encarga el secretario? ¿Qué normalmente hacen las secretarias en una oficina? Están, pero pilísimas a lo que dice el gerente, ¿no es cierto? Organizando la agenda del gerente, pero en este caso no va a organizar la agenda de Silvita, sino del grupo de oración, ¿sí? Él va a decir, ah, tenemos 4 semanas y vamos a dirigirlas, tal día vamos a invitar a tal predicador, tal día vamos a predicar. Todo eso organiza el equipo de servicio. Hermano, cuando usted viene acá no es una casualidad lo que está pasando aquí, no es que llegó el equipo de servicio, Padre Nuestro, amén, que salga como salga, ¿no es cierto? No es así, hay una planificación y usted es bendecido porque usted está en un grupo de oración que tiene equipo de servicio, equipo timón, que planifica. Entonces el secretario está ahí, pa, 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 pa. Y Silvita dice, bueno, secretario, va a dictar sentencia como el Tres Patines, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi hermano en su nombre? Luchito. Luchito, como mi suegrito, Luchito. Entonces, Luchito dice, a ver, Silvita, punto número 1, punto número 2, punto número 3, punto número 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, el equipo está de acuerdo. Perfecto, se manda el acta. Luchito anota cuáles son los objetivos del grupo de oración. Van a hacer concierto de alabanza, van a hacer jornada de evangelización, van a hacer seminario de vida en el Espíritu, van a hacer crecimiento, una gracia para ti. Todo toma nota, Luchito. Eso es el secretario. Y pasa a una agenda semanal. ¿Sí? Pasa para que de pronto... Ah, y también el Luchito dice, Silvita tenía que llamar al padre porque nos va a dar una misa. La Silvita, cierto, cierto. Gracias, Luchito. ¿Ya? Luchito informa todo lo que está pasando en el grupo de oración. Entonces, Luchito es un... Es una pata. Está en mi ser, ¿sí? Chismoso. No, no es el chismoso, ¿ya? Vamos con el tesorero. Tesorera. Tesorera. ¿El nombre de mi hermana? Luzmila. Ya. Luzmilita le toca la parte más dura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tema económico es un tema súper delicado. ¿Sí? A veces toca estar contando centavos como tesorera después en la ofrenda, ¿no es cierto? Orando para que los hermanos sean generosos, ¿sí? Porque luego no hay ni para dar una agüita al padre cuando le visitan. Entonces, la cuestión de la tesorería también es muy importante, porque no solamente tiene que contar las ofrendas, también tiene que dar ideas de cómo mejorar las finanzas del grupo de oración. Entonces, por ejemplo, como nuestra tesorera, la de la coordinación de Quito, nos presentó un informe, dijo, yo puse en póliza, pa, 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 tanta plata, 10 mil, 12 mil, 15 mil, hemos ganado $3,000. Y todos, wow, qué buena tesorera, ¿sí? Qué buena tesorera. La tesorera se encarga, por ejemplo, vamos a tener una convivencia. Entonces, ¿qué necesitamos? Refrigerios, la tesorera. A ver, ¿qué vamos? 20 panes, un queso, 20 jamones, ya. La tesorera se encarga de esos detalles económicos. Eso hace la tesorera, pidiéndole a Dios ideas para que ese dinerito que va entrando se pueda fructificar, se pueda multiplicar. Eso hace el tesorero, ¿sí? Aquí, en Redimidos por Jesús, ¿cuántos ministerios tenemos? ¿Cuántos ministerios tenemos? A mover el carro, creo. ¿No? A ver, ya, la servidora me va a decir cuántos ministerios hay aquí. ¿Cuántos ministerios tenemos? Ajá. Tenemos el ministerio de acogida. Ya, póngase de pie el ministerio de acogida. Amén, ya. Música. Ministerio de alabanza, póngase de pie, muy bien. Ajá. ¿Qué otro ministerio tenemos? De la misericordia. Ya, qué bonito nombre. Ya, ministerio de la misericordia. Ya, ¿qué más? No tenemos más. Ya, perfecto. Ya. Ministerio de intercesión.
Teníamos pues a las hermanitas que se reunían a las 4 de la tarde, eran hermanitas que estaban en edad avanzada, entonces la pandemia. Exactamente, ellas quedaron con las intercesoras de Corredor. ¿Y pero se siguen reuniendo por Zoom tal vez? Sí se reúnen, pero a la parroquia ya no vienen, me imagino que se reúnen por Zoom. Y nosotros también tenemos el grupo de oración completo. Tenemos la intercesión el último día del mes al Santísimo. Bendito sea el Señor. Entonces, bueno, somos bendecidos. Como decimos nosotros, no somos muchos, pero somos machos. La verdad. Entonces, tenemos un grupo de oración, tenemos un equipo timón y tenemos ministerios. Y eso es lo importante en un grupo de oración. Ahora, quiero hacer una pequeña dinámica. Mire, estamos tres. Vamos, cójanse de la mano los tres, ¿ya? Así, como en triangulito. Quiero que miren lo que va a pasar. Únanse un poquito. Eso, ya. Y van a levantar un pie. Levante, cada uno levante un pie. Pero levante alto. Ahora, muévase un poquito uno como que se mueve. Eso, el otro, así. Eso, mueva, eso. Eso, ¿qué pasa? Si no se sostiene bien, ¿qué pasa? Eso, muy bien. Si hay tres personitas ahí, y por ahí hay un movimiento medio raro, por lo que estuvieron sostenidos, se tambalea. Aquí me falta una persona. Venga. Ya viene el secretario. Venga a dictar sentencia. Pero que saque el carro primero, dice. Venga, Luchito. ¿Ya? Luchito, vamos a hacer la dinámica con Luchito de la misma manera. Pero ahora sí se van a poner en punta, ¿no? Uno, derecha, izquierda. Ahora sí, levante la mano, levante el piecito, que levante la mano. Eso, levante el pie para el frente, muévase un poquito a un lado, muévase otro poquito a otro lado. Pero como son cuatro, se mantiene. Exacto, se equilibra. Como, ya ahí nomás. Como la mesa. Entonces, en este equipo de servicio se apoya el equipo de servicio. Sí, por eso es que me gustó la palabra que decía nuestro hermano. Un grupo de oración es para apoyarse. El equipo de servicio de un grupo de oración es para apoyarse. Ahí me apoyo. Entonces, también tenemos la bendición de tener a nuestro hermano, ¿su nombre? Giovanni, como cabeza de ministerios, ¿verdad? Yo tengo un hermano que ustedes sí le conocen, que se llama Pablo Lara, ¿verdad? Tal vez le conocen, es un morenito, además es medio loco el que canta el ministerio Siloé, tiene una voz pero hermosísima, él es Pablo Lara. Y él es la cabeza de ministerios de nuestro grupo de oración, porque tiene unas ideas geniales. No todas son buenas, pero es una máquina de ideas. No porque las ideas sean malas, sino porque a veces no se pueden aplicar, que es muy diferente. Pero él está. Para el ministerio de intercesión, esto podemos hacer. Para el ministerio de alabanza, esto se puede sugerir. Para el ministerio de pastoreo, por aquí son las cosas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la cabeza de ministerios se reúne con los que son cabeza de ministerio, con la cabeza de alabanza, con la confraternidad, con la misericordia, y planifican también qué podemos hacer para aportar en nuestro grupo de oración. Sí, ministerio de intercesión o ministerio de misericordia tiene que reunirse también otro día a formarse. Ministerio de alabanza tiene que reunirse a formarse, a repasar, porque la alabanza es tan importante como la predicación. Entonces, perdón, todo eso hace un equipo timón. Y quiero que por favor me den buscando. Antes de pasar a eso. Entonces, no necesariamente se caen súper bien, ¿no es cierto? O sea, somos hermanitos de grupo de oración y cuando somos esposos ahí mismo. Dice, ahí mismo se acomodan los gatos, ¿no? A veces no estamos en la misma sintonía, a veces hemos tenido un día difícil de trabajo, a veces hemos tenido un día difícil con la familia, con los hijos, con el esposo o la esposa. Entonces llegamos al equipo de servicio cargados. Y
nos toca tener ese extra. Estamos por Zoom con mis hermanas y ya veo nomás a una hermana que es eso. Sí, sí, sí. Rosita, vaya a dormir. Vaya a dormir. Cuando esté más menos cansadita, va a aportar algo. Pues no le tenemos sufriendo a la Rosita ahí, ¿no es cierto? Oramos en el equipo de Dimón, oramos. Yo estoy segura que oran antes de empezar la planificación. Ay, me pasó a mí, ojalá ustedes no. Me pasó a mí una hermanita. El equipo de servicio se reúne a planificar, hermanos. A planificar. Sí, con una oración, pero no se pasa toda la reunión orando, porque para eso es la asamblea, para eso son los lunes. Aquí es la miel, aquí es la oración carismática, aquí es donde usted recibe ese poder del Espíritu Santo. Pero cuando el equipo se reúne a planificar, es a planificar. Y entonces nos ponemos más serios. Y entonces nos ponemos más con, lo hacemos con la razón, obviamente con el Espíritu Santo, pero somos más pragmáticos, más serios, más decididos. Esto hay que hacer, esto no estuvo bien, y esto, hermanito, usted tenía que hacer esto, no lo hizo. Entonces, mi secretaria, en una planificación, perdone Dorisita, disculpe Dorisita, pero aquí hay mucha seriedad. Aquí, no sé, creo que usted está como el hermano Rubén, muy serio. Y no sé, usted debería ser mamá. Así todo amor, todos nosotros somos sus hijos, y usted mamá. Entonces ella no estaba yendo al grupo de oración, ojo, no estaba yendo al grupo de oración. Entonces ella no estaba recibiendo la miel, ella no estaba recibiendo el poder de Dios en su vida. Y solo se conformaba con ir al equipo. Entonces ahí no hay palabra de conocimiento, ahí no hay... Es planificación, mis hermanos. Si hay oración de introducción, claro que sí, pero la miel es en el grupo de oración. Entonces ella se sentía así como que... No, aquí, o sea, tiene que ser igualito que en el grupo de oración. Todos amor, todos alegría, no quería recibir una sola exhortación. No estaba haciendo las cosas bien como secretaria. Se justificaba y se justificaba y se justificaba todo el tiempo. Una semana que era el esposo, otra semana era el hijo, otra semana era el trabajo. O sea, siempre tenía una justificación. Y el trabajo no lo estaba haciendo bien. Se le reprendió y no le gustó. Entonces, ¿eso qué significa? Que no somos perfectos. No somos perfectos. Cuando hay invierno, hermanos, para que tengan una idea, cuando hay invierno, los puercoespines, ¿por qué se caracterizan? Eso, porque tienen púas. Entonces, cuando es invierno, todos los animalitos entran a invernación. Esas heladas tremendas, que aquí no lo tenemos, pero en otros países sí lo tienen. Entonces los animalitos también buscan unos huequitos en los tremendos troncos de los árboles y empiezan a juntarse, Pero, ¿qué pasa con los puercos espines? Nadie puede porque nos acercan. ¿Y si no se acercan? Mueren. Exacto. Si no se acercan, mueren. Así es que... ¡Ay! Y el otro... ¡Ay! Pero está más fuerte el frío. Eso porque, ¡ay! Ya me pinchó más. Y el otro por otro también me pinchó. Pero llega un momento en que ya se calentaron. Sopórtense. Las puntas dolorosas a veces, las púas de los hermanos. Me tiene que soportar mi púa y yo le tengo que soportar la púa. Sí, pero todo por amor al Señor. Todo para sacar adelante un grupo de oración, todo para sacar adelante un encargo que Dios ha dado. El servidor, si está solito, no va a poder. No va a poder. Pero si se reúnen con un mismo espíritu, ¿sí? Pensando que lo que están haciendo no es para tener honores, no es para tener una gloria personal, sino para Dios. Sabiendo que la responsabilidad de que cada vez que un hermano llega al grupo de oración sea tocado por el poder de Dios, entonces cambia el sentido. Yo me olvido de mí y empiezo a coger juntos el timón de la evangelización. Porque cada asamblea, hermanos, tiene que ser motivo de bendición.
tiene que ser motivo de milagros, tiene que ser motivo de santidad cada asamblea. Y entonces es una responsabilidad del equipo de servicio. Sí, ay, Señor, ¿en qué me metiste? Y ahora yo sí dije que no quería. No me haces caso. Pero ¿para qué le pone el Señor? Porque el Señor tiene un propósito en su vida. Es como al predicador. Cuando uno va a predicar, el Señor primero le habla y le exhorta al predicador. Y después de esa realidad, el predicador puede transmitir esa realidad a las personas que van a escuchar esa predicación. Lo mismo el equipo de servicio. El equipo de servicio es formado en el amor, y a veces tenemos que dejar de lado nuestros egoísmos personales, nuestras vanidades personales, para poder servir. Y entonces ahí va picándome esa púa, ¿no? Un poquito. Pues termino queriéndole al hermano de verdad. Porque estamos en la misma barca. Las púas del hermano. Eso, después ya me hacen falta las púas del hermano. Así es que bueno, un fuerte aplauso para nuestro equipo de servicio. Es lo que hace el equipo de servicio. El equipo de servicio, mis hermanos, también es un medio de santificación. ¿Sí? O sea, todo es motivo de santificación y ser parte del equipo de servicio. Yo les felicito porque están culminando este periodo, están culminando. Pero como yo le decía a mi esposo, no diga, ay, ya se acaba, ya. No, hasta ahí nomás, no quiero más, ya, no se acaba. Yo le decía a mi esposo, esto de servir es como cuando yo me embaracé de mi primera hija, ¿no? La primera vez, ay, Dios mío, qué miedo, todo, qué estrés, que si la ropa, que si el zapato, que si la comida, que si, que, o sea, todo es un estrés la primera vez, todo. Y mi bebita Isabelita tenía 11 meses y ya tuvimos nuestro segundo embarazo. Ay, Dios mío, ni estoy aprendiendo, ya viene el segundo, ¿no? Ya teníamos dos chiquitines, ya dos. Y luego llega el tercero. ¿Y si han visto ustedes a los gallos cariocos cuando se hacen así, se estiran? ¿Se han visto? Sí. El tercero, dije, ahora estoy lista para ser mamá. Ahora sí, que venga el tercero, que venga el cuarto, ¿no es cierto? Porque estamos listos, porque ya estamos listos, porque ya sabemos la movida, ya sabemos los pros, los contras, ya sabemos las cosas buenas, también ya sabemos las cosas malas. Entonces, yo decía, ya estoy lista para ser mamá, y de hecho fue un embarazo muy distinto, fue dicen que los hijos se parecen a sus embarazos, ¿no? Entonces el tercero es como que más independiente, más feliz, más alegre, no se complica, y ya, o sea, así. Entonces, no digamos no al servicio, porque recién estamos en el primero, digámoslo así, ¿no? O sea, hay un proceso, ¿ya? Hay un proceso para seguir siendo buenos servidores. Para ser buenos servidores, ¿qué hay que hacer? Tenemos que prepararnos. Amén. Pero para ser servidores, ¿qué hay que hacer? Servir. Sí, ¿verdad? Porque un nadador profesional, para ser nadador profesional, ¿qué tiene que hacer? Nadar. Nadar, meterse, chapotear, desde ahogarse al principio. Una persona que va a conducir, ¿qué tiene que hacer? Manejar y hasta a veces chocar, ¿no? ¿Cierto, no? Dañar carros. O sea, es el proceso. O sea, en el proceso, en la práctica, ahí es donde voy aprendiendo. Entonces, a ustedes, hermanitos que están ahí sentados, hay unos parámetros para ser parte del equipo de servicio que ya les han de dar a su debido tiempo, ¿no? El perfil del servidor. Tiene un perfil que cumplir también el servidor. Pero en este tema, usted no le puede decir que no al Señor. No le diga que no al Señor. Tiene que decirle, como le dijo Samuel al Señor, porque pensaba que era Elí. Aquí está, no. Es Jeremías, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Yo un momentito quiero que usted recuerde cuánto ha hecho el Señor por usted. Si le sacó de la depresión, si le sacó de una enfermedad, si le dio paz, si le ayudó a perdonar,
si ahora tiene usted un corazón limpio, si tuvo milagros, si no tuvo trabajo y ahora tiene trabajo, si se falleció a un pariente suyo y su corazón estaba destrozado, pero ahora ha podido superar esa ausencia. ¿Qué ha hecho el Señor por usted, mi hermano? ¿Qué ha hecho el Señor por usted? Ha hecho maravillas, mis hermanos. Por eso cuando nos reunimos en un salón de alabanza, en una asamblea, en una convivencia, incluso en la Eucaristía, nos sentimos bendecidos por lo que ha hecho el Señor. Ha hecho maravillas, hace maravillas y no va a parar de hacer maravillas. Pero ahora que me va a pedir a mí que le sirva, ¿cómo le voy a responder? ¿Qué le voy a decir? No le diga como yo, no. Pero aún así él dijo, sí. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie un momentito y vamos a orar por el equipo de servicio que está hoy aquí, que si serán reelegidos no lo sabemos, que si el Señor está poniendo moción para alguien más tampoco lo sabemos, eso sí se discute en el equipo de servicio. Y vamos a... Primero pidamos perdón, ¿sí? Vamos a abrir nuestras manitos, todos. Y vamos a pedir perdón. Señor, en esta noche te pedimos perdón. Si hemos obrado mal de pensamiento, si hemos obrado mal de palabra, si hemos obrado mal de acción, y si hemos obrado y hemos permitido pecados de omisión. Te pedimos mucho por Sofi, a quien tú levantaste y escogiste como servidora. Te pedimos mucho por ella. Te pedimos, Señor, por su mente, su cuerpo, su corazón, su vida económica, su vida amorosa, su vida familiar. Te pedimos por todo lo que ella es. Tú la conoces y tú la amas, Señor, te la entregamos. Y hoy te pedimos por el equipo de servicio, por la subservidora que tomó el papel y el rol de servidora, por el secretario, el tesorero, la cabeza de ministerios. Te pedimos por la cabeza de ministerios de la alabanza, de la confraternidad, de la misericordia. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor, que ya han venido sirviendo, que ya conocen de tu amor misericordioso y también conocen de los sufrimientos de servirte, Señor, porque no todo es dulce, como dice tu palabra. Tu palabra es miel a mis labios, pero amargo en el estómago. Hemos tenido que ir aprendiendo lo que es el servicio, Señor. Pero sabemos que no estamos solos. Sabemos que tú nos acompañas, que tú nos levantas cuando nos caemos, que tú nos perdonas cuando te ofendemos, que tú nos animas cuando estamos desanimados, que es el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros y cada uno de nosotros. Por eso te damos gracias, Señor. Y te damos gracias por este equipo de servicio, este equipo timón que tú has permitido que te siga sirviendo. Vamos a extender todos nuestra mano hacia nuestros hermanos del equipo de servicio. Y te vamos a pedir, Señor, que les bendigas en esta noche. Bendíceles, Señor. Dales más amor para servirte. Dales, Señor, sabiduría. Llénales de tu Espíritu Santo para que sigan siendo ungidos, Señor. Si es que tienen que seguir, que sea tu santa voluntad. Pero si has elegido también otros, que también sea en tu santa voluntad. Bendito sea tu nombre, por siempre y para siempre. Te pedimos por sus luchas, por sus tristezas, por sus alegrías, por sus éxitos también, Señor, pero también por sus fracasos, por su salud, pero también por sus enfermedades. Te pedimos que los selles, que los protejas, porque ellos que son la imagen visible de este grupo de oración, también pueden ser los más atacados. Así, Señor, te pedimos que los protejas con tu Espíritu Santo, que pongas sobre ellos escudos de oro, escudos poderosos, que no permitan que entren las flechas incendiarias del enemigo, del desánimo, del ya no más, del no quiero, ya no quiero ser elegido. Esas flechas que sean destruidas por el poder de tu nombre y que se abra en cada uno de mis hermanos de este grupo de oración ese anhelo por servirte, ese anhelo por devolver un poquito, una gotita de todo lo que tú haces por nosotros cada día.
Te lo pedimos, mi Señor. Y a ti, Madrecita Santa, Virgencita, te pedimos que los cubras con tu manto de amor, que los abraces con ese amor maternal, que los llenes de besos porque tú eres nuestra madre, que los animes e intercedas por su servicio, por sus vidas, sí, Señor, por sus trabajos, sí, Señor, pero te pedimos que intercedas sobre todo por su conversión, por su santificación y por lo que ellos serán para otras personas. Bendito y alabado seas, Señor, y a ti, María Santísima, te entregamos también una rosita. Con mucho amor te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y démosles la bendición. Haya sido como haya sido su servicio, si pensamos que fue bueno, si pensamos que no fue bueno, solo Dios puede medir el amor que ellos han puesto y solo Dios puede recoger. Así es que les vamos a bendecir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y un fuerte aplauso para este equipo, Timón.